Informatiu Matí. En profunditat. Avui tema en profunditat sobre generació elèctrica en fonts renovables i destacam una xifra. Enguany ja s'han consumit a les illes més de 400.000 megawatts hora d'energia produïda sense emissions. Però què vol dir això? Per què parlem d'aquesta dada? Bé, perquè només en 9 mesos ja s'ha produït el mateix que en tot l'any passat, en 12 mesos. Si el 2021 les fonts renovables suposaven un 7,1% del total en aquestes alçades de l'any i el 2022 un 7,2%, aquest 2023 ja representa un 11,2%. Són dades de Red Elèctrica, però l'equilibri entre la descarbonització i, en conseqüència, la construcció de plaques fotovoltaiques al camp i l'ús agrícola d'aquestes extensions és precari, segons denuncien les associacions ecologistes, que ja preparen noves mobilitzacions. Toni Escanelles, bon dia. Bon dia. Ja ho va dir el conseller d'Energia a la seva entrevista al dia. Són 7 projectes que estan en tramitació. Això vol dir que el Consell de Mallorca, que és la primera instància per on passen, ha donat el vistiplau, però tal com Alejandro Sáenz de San Pedro, ara encara toca tornar a la seva conselleria per reconfirmar que tot és correcte. En tot cas, la línia del nou govern és clara, aposta per les renovables i, per tant, l'equilibri de Sánchez es complica. Sáenz és complicat. Però sí que és verdad que a veces es complicado hacer este equilibrio, sobre todo en las islas, de los objetivos de descarbonización, los objetivos de llegar a una implantación de renovables eficiente con las cuestiones más domésticas, que es este proyecto aquí o este proyecto allá. Margalida Ramis, portaveu de Renovables Sí, però així no, recorda que de moment no s'ha aconseguit compatibilitzar aquests usos agraris i energètics. Hi ha un tema pendent i és la planificació territorial d'aquestes infraestructures. És a dir, no estem xerrant de parcs petits, estem xerrant de parcs de grans dimensions, estem xerrant que hi ha una tendència que comença a acumular-los en sols que tenen activitat agrària avui en dia, però al cap i a la fi acaba sent com una espècie de rentat de cara per facilitar els usos industrials de sòl rústic que hauria d'estar preservat en els usos primaris. Ja ho dèiem, hi ha una part negativa, que és el consum de territori, i una altra de positiva. Cada vegada hem d'emetre manco gasos contaminants per produir energia. Per parlar del creixement de les fonts renovables, saludam Eduardo Mainau, delegat de Red Elèctrica Espanyola a les Balears. Bon dia. Bon dia. Què ha permès aquest creixement de l'energia produïda amb electricitat renovable? Bueno, pues el despliegue de energías renovables citas en Illes Balears en los últimos años, pues efectivamente están contribuyendo decisivamente a que la aportación a la cobertura de la demanda de Baleares mediante fuentes de generación renovable pues sea muy significativa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el mes de septiembre, que acabamos de publicar los datos relativos al comportamiento de demanda del sistema eléctrico balear en el mes de septiembre, las renovables de aquí, es decir, las citas en el territorio balear, han cubierto el 10% de la demanda del sistema. Y si consideramos la aportación del enlace actual existente con la península, este porcentaje se eleva al entorno del 20%. En este sentido, pues yo creo que es muy relevante, ¿no?, resaltar también la aportación renovable del mix peninsular a la renovable de aquí y la importancia del sistema eléctrico balear interconectado para integrar en condiciones de seguridad en el sistema esta fuente de generación que por su naturaleza es de carácter intermitente, ¿no? Un caso paradigmático podría ser el de Formentera, que ya se abastece en todo momento en condiciones de seguridad a través del nuevo enlace eléctrico con Ibiza, que pusimos en servicio en junio de este año, y con renovables, sin funcionamiento efectivo de la generación de origen fósil. Uh-huh. Es un caso que podría ser el ejemplo, ¿no?, de cómo la renovable hace avanzar la transición energética y los enlaces posibilitan su integración segura y maximizan su aportación avanzando en la desfosilización del sistema de generación de Islas Baleares. I quin és el futur? S'espera que aquest nivell de creixement de la producció en fonts netes es mantengui com l'actual? Bueno, pues de nuevo vamos a la doble realidad, ¿no?, del sistema eléctrico balear al estar interconectado. Competirá desde luego en Baleares a las administraciones competentes, ¿no?, al gobierno balear en su apartado ambiental y energético, el ir tramitando y autorizando en su caso el desarrollo de nuevos parques de renovables. Desde luego la red de transporte en Baleares está preparada para tal fin y ya hay derechos
para acceso y conexión de nuevas instalaciones renovables muy significativo, ¿no? Y en el lado peninsular, pues también tenemos un horizonte en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde las renovables van a tener una presencia muy, muy, muy notoria, ¿no? Si no me equivoco, en 2030 se está hablando de un 74% de producción renovable. Por lo tanto, con la renovable peninsular y el desarrollo de la renovable en Baleares, pues sí, yo creo que vamos a ir batiendo récords paulatinamente en la contribución de las fuentes renovables a la cobertura de la demanda y, por lo tanto, avanzando decisivamente en la transición energética. Dins aquesta energia neta que s'utilitza a les Balears, una gran part és produïda amb energia solar fotovoltaica. L'eòlica, per exemple, és molt residual. Creus que aquestes altres fonts, que de moment no han estat molt explotades, es podrien desenvolupar més en un futur pròxim? Bueno, como saben nuestros oyentes, ¿no? Red Eléctrica es el operador y el transportista eléctrico del sistema español. No definimos la tecnología de generación ni podemos hacer una predicción en ese sentido porque nosotros no nos compete la generación eléctrica ni renovable ni fósil. Efectivamente, en Baleares tenemos un parque renovable dominado casi absolutamente por la fotovoltaica. Pero de nuevo, a través del enlace con la península, estas fuentes de renovables se diversifican porque hay una presencia mayor en la península de eólica y de hidráulica que viene hacia aquí a través del enlace. Por lo tanto, de facto, en la cobertura de la demanda sí tenemos más diversidad de la que realmente hay instalada en Baleares, que, como digo, es fundamentalmente solar fotovoltaica. Si me preguntan mi opinión personal, pues seguramente en Baleares todo el sentido lo tenga la solar fotovoltaica por sus características, ¿no? Y seguramente también haya que avanzar en el mallado de la red y en el desarrollo del almacenamiento para permitir maximizar la integración de estas renovables en tiempo y forma desde un punto de vista de gestión eficiente del sistema. Parlàveu de l'enllaç del cable amb la península. Fa temps que es parla d'un segon cable que, per exemple, haurà de permetria el tancament definitiu de la central de carbó d'Esmorterà. Hi ha hagut crítiques per l'entrada d'aquest cable per la badia de Pollença. Com està ara mateix aquest assumpte i què els hi diríeu als veïnats que estan preocupats pels efectes que pot tenir aquest cable? Bueno, el refuerzo de la interconexión eléctrica con la península más que duplicará los beneficios del actual sistema eléctrico balear conectado, ¿eh? ¿De acuerdo? Sumaríamos 236.000 megavatios hora año de energías renovables al sistema eléctrico balear y además supondría un ahorro anual de 905.000 kilotoneladas de CO2 al año. Hablando de renovables, del papel del almacenamiento, de las interconexiones, seguramente sea el proyecto más decisivo en Baleares para la garantía de suministro, pero también para avanzar en la transición energética. Y desde Red Eléctrica seguimos abiertos a consensuar una solución equilibrada para todas las partes, salvaguardando siempre la viabilidad técnica del proyecto y el principio de nula o mínima afección ambiental para hacer realidad este proyecto, ¿no? Uh-huh. Per últim, la construcció de parcs fotovoltaics, sabem que és polèmica també per l'impacte sobre el medi rural. Creus que és compatible preservar aquest entorn i també créixer com és necessari la producció renovable? Bueno, como le he comentado, pues no compete a Red Eléctrica, ¿no?, hacer referencia ni apostar o denigrar tecnologías de generación, porque no somos nosotros ni el generador ni el vendedor de esa energía, sino que como operador y transportista nuestra misión es velar por maximizar la integración de fuentes renovables en condiciones de seguridad y velar porque siempre que encendemos el interruptor haya luz en nuestras casas. Eduardo Mainau, delegat de Red Elèctrica Espanyola a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio. Gràcies, bon dia a tothom. IV3 Ràdio, serveis informatius.